Bueno, mi nombre es Julio Alberto Medina Tomero. Por cierto, ahorita entro a los 75 años. Y yo tengo desde joven, desde que nací, estoy oyendo la música calipso. De los viejos que vinieron de Jamaica y otros que vinieron de Trinidad y estaban aquí y ellos comenzaron a tocar calipso aquí. No había otra música más linda que la música calipso. Limón is a place we just really like, and when they come here, them don't want to leave. That's why we black man come we get together, and live from our tradition. Then a ballin'. No more violence, it's what we don't want to see. No more violence, it's what we don't want to see. En segundo. Ah, sí, es que los intros. No, pero la idea es con la guitarra y Manuel va juleando con el banjo. The people them start to run and show. What the fellow said a troop and calypso nyan. But he running out to shake his hand. From him was a boy, he learned guitar. The great instrument that make him a star. You should have seen him touching the string. Said the man really can do his thing. Segundo, segundo, hey. You are the father of calypso. Segundo, segundo, we gonna follow your example. Mi nombre es Danny William, el grupo es de Cahuita, somos Cahue Calipso, tenemos 14 años de estar juntos como Cahue. En Cahuita tenemos el famoso calipsoña Walter Ferguson que siempre nos instruía, ¿verdad? Entonces básicamente el calipso anteriormente se escuchaba por las emisoras panameñas y fue algo que nos inspiró porque es el único tipo de música que se escuchaba. Y entonces la gente le gustaba por el hecho de que se cantaba en criol y se entendía. Porque mucha gente de esa ocasión no hablaba mucho español. Y entonces el calipso ya era para ellos porque estaban entendiendo lo que decía. Yo nací en un bello pueblo del Caribe, Costa Rica. Allí crecí, allí soñé con llegar a ser artista. Es una tierra bendita, se producen muchas cosas: plátano, yuca y cacao, ñampi, frute, pan y banano. Hola, mi nombre es Rafael Zapata. Mi grupo es Caribbean Calypso. Por 30 años hemos venido expresando la música al pueblo limonense. Inicié el calipso en los años 80 por inclusión de dos profesores que ya desaparecieron, que fue el profesor Oscar Sequeira Hitch y el profesor Luis Alberto Mackey. Estamos trabajando unidos. El calipso es patrimonio de la humanidad costarricense. Entonces tenemos que rescatarlo. Well, go crack in the night, just like them doing me this thing fist fight. I couldn't believe this thing at all. But every night she just start to ball. Ay, 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 Mr. Herbert. You're too rough, Mr. Herbert. Take your time, Mr. Herbert.
Every night it is same old thing, lad, I'm vexed till I'm getting mad. I'm not vexed for the thing that happening, but I heard them talking too hard. 12 o'clock in the night, just lightning doing me the thing for spite. I couldn't believe this thing at all, but every night she just start to bark. Ay, 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 Mr. Herbert, you're too rough, Mr. Herbert. Take your time, Mr. Herbert. El calipso se llama Revelation de Calipso, Revelación de Calipso. Y lo aprendí a tocarlo aquí en Limón con un señor fallecido ya, el Jim Welch. When I was walking down the street, I saw a friend is calling me. When I was walking down the street, yes, I saw a friend is calling me. And when I look, started to see, you see like the world will come in me. And when you look, started to see, you start to balance out like you're mad. I'm not balling. Mama, come and take me home. Mama, come. Mi nombre es Raymond Henry James. Dueño del grupo Calypso Caribbean Kings. El grupo de nosotros tiene 6 años de haber estado en funcionamiento. En el Black Star Line, mi mamá tenía un grupo musical, se llamaba los King's Triers. Y oía Chanti, esta gente, muchos de ellos, los viejos de ahora, tocar calipso. Entonces yo me impulsé por tocar calipso. Entonces de ahí fue donde hice el grupito Caribbean Kings, que es el grupo calipso mío. Recordando los paseos aquí en mi puerto Limón, donde tuve mil amores que llevo en mi corazón. Mujeres bellas y hermosas con mucho ritmo y sabor. Mi nombre es Reinaldo Kenton, más conocido como Chanti. Yo empecé en el calipso por un programa que había en el Blacks, o sea, en el Liberty Hall. Tenía unos amigos que iban a cantar ahí, aprendices y algunas personas que ya sabían algo de música. Entonces me entró la idea. Yo en ese entonces no sabía tocar guitarra, no sabía ni cuál era la primera cuerda ni cuál era la sexta. Me dio ganas de ir a tocar, a cantar ahí con a par de mis compañeros. Y así fue donde yo, como yo enseñé, empecé el calipso. Marco Gavi era una persona muy importante en Jamaica. Él fue el que vino la iniciativa de ese salón del Black Star Line, era de él, de unos Marcos. Él llegó aquí a Costa Rica con la idea de untar a la gente de raza de color para volverlos a Jamaica, cosa que nunca pasó, nunca sucedió. Él ha viajado a diferentes países tratando de unir a la gente negra para volver a Jamaica. Entonces de ese señor yo hice esa canción.